Guys, this is the third part of the funniest moments of Kun Agüero. If you want to see the old videos, you can click here. Let's continue. Mirá cómo saltó ahí, eso fue. Eso fue top, ¿eh? No lo vi bien, pero. No sé qué era eso. ¡Apa! Ese. ¿Ve? Eso quería decirle, que me va a saltar. Tirín, algo así. Está lindo el. ¡Pará! No, esto ya es mucho para mí. Ya no estoy entendiendo nada. Saludame, soy Luciano. No me hagan caer como ayer. Ayer salió por un lado, lo hiciste. Bravo, la brava que me dijo esa, mandó un saludo, está ahí como ahí mal, ¿eh? Me hicieron caer mal. Qué zarpado, pará, no voy a caer más, porque así yo le mando saludo y ustedes me hacen caer. Se pesan por todos lados, me escriben todos riéndose, mirá cómo caíste, no sé qué. ¿Qué pasó? Gracias, Lugo. Que es, pero bueno. Para sacar los chips, eso, que suena, eso hay que sacar. Bueno, dice, está lleno de alas, ¿no? ¿Qué hay? No, entonces me van a hacer ese cualquier cosa. Pará. A ver ahí. A ver. No, sigue sonando. Pará. No, no me hagan poner alt ni nada, ¿eh? Porque no voy a poner. Sí, molesta. Es que hasta a mí me molesta. Ahí va. Creo que sí. Me dice, no apreté el alma F4 y se te apaga todo, me dice. Che, ¿por qué ahora estoy pensando? ¿Por qué me dijeron que apague que el alt F4 y no sé qué para que apague? Malo, che. Che, ¿ustedes puede ser que lo ven como medio... como que va así, viste, cuando arrancas un coche que va... aprende a manejar, viste, y no sé, y pone primera y segunda rápido y es ahí, y lag. Ah, lag se dice. ¡No! Bueno. ¡Ah! ¡Pero dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va! ¡Ay! ¡Pero dale! ¡Ah! 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 ¡Nah! ¡Bueno! ¡Aguanta! Mirá vos, dale, quepa, tomátela, ¿de dónde saliste, quepa? ¡Golazo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! Está, no estoy bien. Bien, ahora sí. Esa pregunta es re vieja esa. ¡Catri! ¡Oh! ¡Vete la va! ¡Va! ¡Otro Catri, viejo! ¡Va! Sí, vamos parando. Igual yo quiero, viste. Está difícil, pero yo quiero como, viste, que el cuadradito, que sea como onda. Las luces de colores, viste. Pero bueno, está difícil. Resulta que el pibe era crack, quinto, ¿no? Claro, viste, yo me acuerdo que hice un quilombo con un helicóptero, viste, estaba ahí volando yo y se tiré todo. Y el pibe claro, se jugaba, estaba jugando en serio, estaba boludeando. Pero ustedes fíjense que hay una parte que yo,
Ayer le estaba, ayer contaba, yo lo salvo a él en una. ¿Sabían ustedes que yo lo salvo? O sea, lo salvé. O sea, yo lo salvé a él. O sea, y ayer me quedé mirándolo cómo jugaba. Y digo, wow, ¿cómo juega este chabón? Digo, no, 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 es una máquina, ¿viste? Pero bueno, hasta, no sé por qué me copaba verlo, ¿viste? Estaba bueno verlo. Y me quedé mirándolo toda la noche. Pero claro, y ahí dije, ah, man, ¿cómo juega? Estaba jugando un torneo, ayer fue un torneo y iba tercero, creo, ¿no? No sé cómo salió ahora. Ayer tenía 100, terminó con 101 puntos, creo, porque lo estaba viendo. Y nada, lo que yo pensaba era, qué loco, porque yo decía, este chabón está matando a todos los crack de otro lado, de otros países. Y yo lo salvé, tipo, tiré por tirar, ¿viste? Dice, hice así. Y se rompió la maderita, ¿viste? Se rompió esa maderita. Y claro, del otro lado estaba él peleando con otro. Y yo hice tra-ta-ta-ta y seguí tirando, ¿viste? Y lo maté al loco. Y él quedó, ¿viste? Quedó ahí tirado en el piso, ¿viste? Medio ahí, medio herido. Y yo agarré y fui y lo salvé. Y digo, pero claro, yo no entendía ahí. Pero después, ayer, cuando lo vi jugar a este King, dije, yo lo salvé al loco este. ¡Qué locura! Dije, el mundo al revés, ¿todo? ¿Qué pasa? Está girando mal esto, el mundo. Bueno, nada, cómo me reí, me cae de risa.